Errores suelen ocurrir en todos lados, es cierto. Sin embargo, esto no significa que se debe perder el decoro o la reverencia ante lo sagrado si el error se comete ante la presencia de Dios. Estas monjas nos dieron una gran lección al respecto. Durante una misa en la mañana, el diácono Mike Hinger, quien trabaja en la parroquia San Maximiliano Kolbe, ubicada en Liberty Township, Ohio, Estados Unidos, dejó caer accidentalmente un poco de vino consagrado, la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo, en la alfombra. En su cuenta de Facebook, el diácono indicó lo siguiente: "Este fin de semana pasado, en la misa de 10 de la mañana, accidentalmente derramé algo de la preciosa sangre de nuestro Señor Jesucristo en la alfombra durante la comunión. De inmediato puse un purificador de tela sobre el derrame para que nadie lo pise hasta que pudiera limpiarlo después de la misa. Al llegar el momento, fui a la sacristía a buscar un poco de agua y purificadores adicionales para limpiar la preciosa sangre de Cristo. Cuando llegué a la parte principal de la iglesia, habían tres monjas de las Hijas de María que habían asistido a la Santa Misa. Estaban arrodilladas alrededor de la preciosa sangre derramada, con sus caras abajo, en adoración, esperando que yo volviera. Yo, junto con otros, fuimos bastante movidos por el testimonio de las hermanas sobre la verdadera presencia de Jesús en la Eucaristía. Un feligrés estaba tan movido que tomó una foto y la compartió conmigo. Luego, más tarde ese día, pensé: ¿cuántos de nosotros pensamos ir a arrodillarnos así en adoración hasta que se limpiara la preciosa sangre? Sin duda, es algo para reflexionar. Solo con los ojos de la fe y una fe bien fuerte, reconocemos a nuestro Señor Jesucristo en la Divina Eucaristía. Estas tres monjas reconocen a nuestro Señor y por eso se postraron ante la preciosa sangre de Cristo derramada. Señor mío y Dios mío, auméntanos la fe. Alabado sea Jesucristo.